Organizaciones sociales, trabajadores, campesinos e indígenas se declararon en resistencia a nivel nacional en Ecuador en rechazo al incremento en el precio de los combustibles. El congelamiento de precios anunciado recientemente por el presidente Guillermo Lasso se realizó con nuevos precios aumentados. La gasolina super se elevó de 2 a 3,39 dólares, lo que significa un 69% de aumento. La gasolina extra pasó de 1,48 a 2,55, significando 72% de aumento, mientras que el diésel pasó de 1 dólar a 1,90, significando 90% de incremento, calificado por algunos sectores como un supuesto congelamiento engañoso, según los dirigentes de organizaciones sociales, que manda la derogatoria a los decretos que liberalizan los precios de los combustibles que no fueron eliminados y podría ser revisado en cualquier momento por el Ejecutivo Nacional. En materia ambiental, rechazaron los decretos de expansión de las fronteras mineras y petroleras que afectarían mayormente los territorios poblados por las nacionalidades indígenas de Ecuador. En materia laboral, también salieron a rechazar la propuesta económica del Ejecutivo Nacional. Las movilizaciones fueron calificadas por el gobierno como protestas rurales de baja intensidad, pero de igual forma, los dirigentes han asegurado que se mantendrán de manera progresiva y que decidirán hoy si se mantendrán de forma indefinida.